Hola, Luz, ¿qué tal? Hola. Hola, soy Cristina. Hola, encantada. Encantada. Luz, cuéntanos de qué va Arabigán. Pues te cuento, es... esto es una página web que va de caballos, pero solo de caballos árabes. No, el que entre a esa web no se piense que va a encontrar todas las razas de caballos, solo hablamos de caballos árabes. Empezamos hace tiempo, pero empezamos con un blog, no empezó la página web. Y llegó un momento que hubo que plantearse a esto, dar el salto y hacer la web. Pero todo empezó como un hobby. Bueno, Luz, entonces tú eres veterinaria, ¿no? Yo soy veterinaria, sí. Tengo una clínica de mascotas, de perros, de gatos, todos los animales pequeñitos. ¿En Gijón? En Gijón, sí. ¿Y tiene página web la clínica? La clínica tiene una página web de mascotas y también tiene una parte pequeñita dedicada a caballos. ¿Y cuánto tiempo llevas con la clínica? La clínica llevo ya 12 años. ¿Y una clínica de mascotas qué tiene que ver con los caballos? Los caballos, yo no hago clínica de caballos, pero son mi hobby, desde pequeña. Entonces quería introducir un poco los caballos por la parte esa que me gusta y que es mi hobby de fin de semana. Luego todo comenzó porque tú decidiste montar un blog para la clínica, ¿no? Sí, decidí montar un blog para la clínica y para ensayar hice uno de caballos, Arabigán, blog de árabes. Y el blog iba a ser un ensayo para después subsanar los errores en el blog de la mascota. Pero el blog de los caballos árabes funcionó tan bien que tomó entidad propia y en lugar de cortarlo y hacer uno nuevo de mascotas, pues lo que hicimos fue darle cada vez más calidad, hacer más reportajes y añadir muchas cosas. Vale, pues nos enseñas el blog. Claro que sí.